Luego de que se registrara un socavón en las calles Israel González y Eduardo W. Villa en la colonia Jesús García, al norte de Hermosillo, los trabajos de reparación comenzaron este mismo viernes. Fue el día de ayer por la noche cuando un dompe cayó en el hundimiento. La llanta delantera izquierda de la unidad quedó totalmente sepultada por el hueco. En el incidente no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales. La vialidad había sido reparada hace unos días por parte del personal del ayuntamiento de Hermosillo. Está todo listo para que el próximo 2 de septiembre se lleve a cabo la edición 2017 de la Expo Salud de El Imparcial. El Salón Beneto de Expo Forum será el lugar donde se realiza esta completa muestra de proveedores que reúne, además de profesionales médicos, productos y servicios, conferencias magistrales y actividades vinculadas con la salud. Serán cuatro las conferencias magistrales que se lleven a cabo. Denise Ramos Murrieta, psicóloga y terapeuta, hablará de la inteligencia emocional y salud Mientras que Diego Espinosa Peralta, médico diabetólogo, impartirá la conferencia Supera las barreras para la atención de la diabetes. El médico neurólogo Eleazar Valle Armenta expondrá el tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer y Tere Yvette Villanueva Ramos, médico dermatóloga, explicará la importancia del diagnóstico oportuno del cáncer de piel. Además, todos los asistentes a Expo Salud participarán para obtener obsequios como boletos para el concierto de YouTube en Phoenix, Arizona, o el concierto de Coldplay en San Diego, California, con estancia y transporte incluidos. Busca el cupón del de Imparcial, recórtalo y llénalo con tus datos. Deposítalo el 2 de septiembre en la urna que estará en la entrada del evento. Tras conseguir el primer triunfo como local para Cimarrones de Sonora ahora es repetir la fórmula pero fuera de su cancha El objetivo para Cimarrones en la jornada 6 de la apertura 2017 del Ascenso MX es sumar otros tres puntos como visitantes cuando pisen el campo de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a las 18 horas tiempo de Sonora en el Estadio Marte R. Gómez El conjunto que dirige Mario García llega de cortar un mal momento de tres encuentros sin ganar incluyendo uno de copa al romper la sequía en su casa, tras derrotar 3 por 1 al Atlético San Luis y así colocarse en el noveno puesto de la tabla con 7 puntos. El balance para los sonorenses como visitante es de triunfo y un descalabro. Siendo el más reciente, el desfavorable, luego de caer un 3 a 1 en contra del Celaya.